Cante tiene ya una edad, ya está, claro, ya está vacunado, ¿eh? Y bueno, pues todo unísono decíamos, los chicos con los chicos tienen que estar, las chicas con las chicas han de vivir. Y hacíamos totalmente. Yo sé que aquello, porque sí que la policía a veces pasaba, pero hacía la vista gorda. Le interesaba al franquismo que conocieran la Costa del Sol para que se hiciera, y ya cuando explotaron la Costa del Sol es cuando hubo la redada. Bien, pues no solamente esa canción, porque luego había una también que era de los pequeñiques, que decían, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. ¿Cuántas cosas barrería? Y decíamos nosotros, barrería o el franquismo, y así. Y bueno, mucho más, porque luego ya vamos avanzando en el tiempo, y fíjate que hay un himno a la alegría, que es de Miguel Río, que dice, bueno, que todos seamos hermanos, pero dice algo muy bonito. Dice, si no encuentras alegría en esta tierra, búscala más allá de las estrellas. No, señor, no vamos a buscar más allá de las estrellas. Aquí, el mundo, la luz, está aquí. Y todos los movimientos LGTBIQ y sobre todo la ley estatal trans, ya. Gracias al ministro por estar aquí. Gracias por la autoridad. Por favor, yo no al recado. Un minuto para preguntaros qué creéis del pasaje Begoña. Tenéis aquí al alcalde de Torremolinos, además. ¿Qué os gustaría encontraros en el pasaje Begoña mañana? Hoy es día de San Juan, ha sido la noche de San Juan ayer. Pues, hemos quemado todo lo malo. ¿Qué pedimos para el pasaje Begoña? Doris, tú si quieres la primera, te sientas y luego ya. Vale, pues mira. La magia del tiempo, no se nos ha dado cuenta lo que ha pasado aquí en estos dos días. Pues yo que soy astróloga y entiendo un poco de... Pero no te me vayas a astrología. No. Si encuentro aquí astrología, estamos para mañana, para mañana. No, pero escuchad, ayer fue el día de San Juan, perdón, la noche de San Juan. Uh-huh. Es, astrológicamente, es el día más largo y la noche más corta. Es cuando en el planeta Tierra, incluso en otras culturas, se hace el fuego, la magia del fuego, el fuego sagrado. Anoche fue el día más especial. Y qué curioso que se celebra el 50 aniversario del pasaje de Begoña, que tiene que ver con el Stonewall, no sé inglés. Sí, sí, Stonewall. El Stonewall de Estados Unidos. Pero es que no nos olvidemos que hoy es día 24, hoy es San Juan Bautista, pero es también el solsticio de verano. Y curiosamente ha coincidido este año que tenemos la luna llena. Lo que sabemos de las energías, en el mundo se mueven dos energías, la luz y la oscuridad. Toda esta gente oscura, la extrema derecha, que quiere quitar todos los derechos que hemos conseguido y todo eso, no tienen nada que hacer. Porque tengo una gran noticia. Tengo una gran noticia. En el universo se mueve más la luz que la oscuridad. Si existiera más oscuridad que luz, que son todo eso de la época... Mira, ahora entramos, hemos entrado... ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? No, ya está. Le pedimos luz. Al pasaje Begoña, mucha luz. Le pedimos luz. Román, Ramón, ¿qué le pedimos al pasaje Begoña?